puedo dar una. Muchas gracias por venir. Un gusto. ¿Todo bien? Todo bien. Adelante, claro. Adelante ya. Muchas gracias. Está todo preparado. Dale, impecable. Por acá a la derecha. Fuiste pila de alta. La caja negra 249 Silverstein. Leonardo, ¿cómo nace el amor por la naranja, no? Y bueno, desde muy chico, mi padre, si bien es técnico de voleibol y fue un jugador de la selección de voleibol y técnico, yo al principio jugaba al voleibol y en Hebraica, por uno de los pasillos, me agarró el técnico de básquetbol y me dijo, ¿te vas a hacer una bandeja? Y bueno, hice una bandeja y ahí empecé con el básquetbol. Dejé el voleibol de lado y empecé con 11 años a jugar al básquetbol y bueno, y desde ahí empezó el amor por el deporte. ¿Entró aquella bandeja? No la recuerdo, en ese momento no la recuerdo, pero creo que sí porque me dijo enseguida, ¿no querés venir mañana a las 5 de la tarde a entrenar? Y bueno, le dije que sí, sin duda. ¿Qué vio en vos? ¿Estatura? ¿Porte? Y yo era alto para la edad y bueno, estaba todo el día en el club, entonces... y creo que también me veía a ver jugar al voleibol y era bastante coordinado, con buen salto y bueno, y ahí empecé. Los primeros años fueron complicadísimos porque no empezar con otro deporte era difícil, pero bueno, de a poquito fui ganando cosas y adquiriendo técnica y bueno, desde ahí que sigo con el deporte del básquet. Qué bueno eso que decís, ¿no? Cómo a veces la práctica variada de deportes te ofrece atributos y mejoramiento de algunas condiciones como para desarrollarte en más de una actividad, ¿no? Sin duda, o sea, yo después me tocaba en verano cuando era más grande, adolescente, jugar al beach volley en la playa, que me gustaba y jugar con, claro, jugadores de que eran profesionales del voleibol. Y jugaba o intentaba jugar a la par con ellos, pero bueno, mi idea siempre fue por parte del básquetbol, pero como decís vos, me ayudó mucho el voleibol con el básquetbol para desarrollar en ese tiempo el jugar al básquetbol. ¿Y el viejo qué dijo cuando el camino fue otro? Y bueno, y el viejo, que bueno, yo me encuentro con gente de edad de él y que siempre me decían que había sido un armador espectacular y un crack en el voleibol. No, siempre, Leo, lo que te guste, y bueno, apoyando siempre y dando el lado de entrenador o jugador-entrenador, así que en eso me ayudó muchísimo. ¿Y cómo fue tu desarrollo como jugador de básquetbol? Y bueno, fue en Hebraica, hasta que Hebraica se desafilia en el 95, yo ahí era juvenil, y bueno, y ahí pasé a Huelcan, y bueno, y hice toda mi carrera deportiva sin el club donde yo nací. Y bueno, y recorrí varios equipos. Siempre en un nivel, me tocó jugar federal, me tocó jugar liga, me tocó jugar metro. Tuve un pasaje por tercera porque un tema reglamentario cuando estaba en Atenas. Pero bien, con mucha pasión, porque en definitiva, cuando uno hace lo que le gusta y le gusta mucho, trata de ponerle mucha pasión, pero bueno, una carrera no tan buena, pero la verdad que me ayudó mucho para integrar grupos, para tener vestuarios, obviamente, y la verdad que estoy contento con lo que hice. Antes de descubrir al entrenador, me haces pensar, ¿no? Hablamos de un Hebraica hace no tanto, desafiliado, de un Maccabi volviendo en tercera. Y hoy un equipo que goza de buena salud deportiva y flamante campeón. En poco lapso, ¿no? Sí. Se desafilia en el 95, se vuelve a afiliar en el 2006. Y bueno, ahí es mi lapso donde yo jugué más tiempo. Y bueno, y en ese momento me invitaron a jugar en tercera, pero yo estaba jugando federal en Atenas. Y bueno, como que quería seguir con un nivel superior y bueno, y ni bien le tocó subir de tercera a segunda, yo el primer año no estuve, el segundo año pudimos ascender, justo con Seba Izaguirre como compañero. Y bueno, yo ya ahí ya estaba haciendo, porque yo soy profesor de educación física, entonces ya estaba haciendo el curso de profesor de educación física y en el mismo momento el de técnico, porque sabía que podía revalidar algunas materias, hice las dos carreras juntas y ya después ya
ya encaré sobre mi profesión como profesor de educación física y ya de a poquito entrando al mundo del director técnico. Institucionalmente, ¿qué pasó para que Maccabi en una década volviera a ser? Sinceramente, nosotros éramos muy jóvenes, no sabíamos el porqué. Yo recuerdo que en ese tiempo nosotros habíamos salido vicecampeones juveniles y habíamos hablado con Rodolfo Kaminecki para poder seguir jugando nosotros. Si teníamos que bajar, bajábamos, pero bueno, institucionalmente se desafilia. Si me decís hoy, no sé los motivos. Y bueno, después los dirigentes, como dicen ellos, que son un grupo de amigos que se juntaron siempre, en el 2006 le entró el bichito de vuelta de poder, participar y se anotaron nuevamente en tercera. Y bueno, y como es un grupo de dirigentes que siempre aspiran a más, estuvieron un año en tercera y ya después estuvieron 2 años en segunda para después ya pasar a la liga. Y el año que van a la liga ya juegan en la primera final. Claro. Que fue con Biwa, que ganó Biwa 3-0. Y bueno, ahí el técnico era Volcan, yo estaba junto con él. Y bueno, y ahora sigue en esta movida. Y ya a partir de ahí, de esas edades, con el proyecto de formativas que genera que hoy varios de los chiquilines que salieron campeones empezaron en ese proyecto. ¿Te recibí como entrenador en 2000, con 23 años? Me recibo en el 2002 como profesor de educación física. Y en ese mismo año como entrenador, sí, con 23 años. Muy joven, ¿no? Y sí, sí. Ya tenía, o sea, va por el lado de la educación física, pero ¿tenías claro la búsqueda del desarrollo de ese perfil docente en el básquetbol? Lo tenía clarísimo, clarísimo. Yo creo que ahí tuvo mucho que ver mi padre, obviamente, porque él fue jugador, fue entrenador de voleibol y yo recuerdo imágenes de chico cuando él dirigía Neptuno, de yo ir con él a todos los entrenamientos y escaparme e irme a ver Neptuno cuando entrenaba en el gimnasio de arriba. Uh-huh. Y bueno, y entre esos, por la época, era Signorelli jugaba, claro, jugaba el Tato López y recuerdo imágenes de entrenamientos y luego bajaba con mi padre. Y sin duda también mi madre, al ser maestra, siempre perfilar el tema del estudio como algo primordial y tenía bien claro que yo quería ser profesor de educación física y por el lado de mi padre estaba muy claro que quería ser entrenador de básquet. Tu padre es un entrenador que le llega a sus dirigidos desde la imposición o desde la persuasión. Y mi viejo un calentón. ¿Sí? Un calentón. Un calentón. Recuerdo, pero un montón de imágenes. Recuerdo que llegara a mi casa enojado por alguna situación, ¿viste? De lo que los entrenadores conviven todos los días, con algún enojo o de alguna situación, de alguna jugada que no se hizo, que se entrenó mal. Y recuerdo muchas situaciones de discusiones con mi madre que yo escuchaba, pero sí, después cuando la acompañaba, un calentón de novela. Y es más, me dirigió a mí en voleibol, ¿viste? O en algún interplaya en verano y también se calentaba conmigo, ¿viste? Pero sí, un calentón, pero con las ideas siempre bien claras y convencido de lo que quería. Y bueno, me parece que en ese lado yo no soy tan calentón. Sí, a vos se te ve con una llegada mucho más persuasiva a la hora de que tu mensaje sea captado y asimilado por los jugadores, ¿no? Y bueno, yo creo, a mí me gusta ver mucho el básquetbol internacional y yo creo que el entrenador tiene que dar soluciones. Entonces yo por lo menos trato de pensar el juego, de observar mucho, de estar convencido del rumbo que necesitamos. Obviamente que uno se puede calentar, pero me parece que calentarse frente a las cámaras o no es el modo. ¿Cómo ha cambiado eso también, no? Y cambia mucho, sin duda. Aparte, yo creo que también por el equipo que este año se armó, o sea, con los líderes que no dejan que juegan al 100%. Entonces, cuando vos tenés ese nivel de jugadores, que el entrenador se caliente o se enoje constantemente, me parece que era, para este equipo era perjudicial. Pero trato de estar más tranquilo y lo que siempre quise yo como jugador, de que el entrenador me diera soluciones para lo que pasa en ese partido. Pero bueno. ¿Cómo es dirigir
en etapa formativa? Y es muy lindo. Es muy lindo porque yo, por ejemplo, el niño, yo empecé en pre-mini, en mini, o sea, hice toda la escalera y el niño te escucha de una manera como un padre más. Y cuando uno va logrando cosas y va observando que a medida que va creciendo va logrando otras y que escucha y que la verdad que reconforta mucho. Uh-huh. Y bueno, y en este caso es con los jugadores que hoy tengo, ¿no? Que los he tenido a los 12, 13 años. Genera un vínculo, en este caso, con lo que me pasó este año, entre yo que lo estuve de chico y ellos que ahora son jugadores con edad muy, muy, muy grande. Pero me gusta mucho, la docencia me gusta muchísimo y bueno, por algo también elegí ser profesor de educación física, que era una de las cosas que la tenía en mente desde chico. Bueno, uno que tuviste de chico, que lo dirigiste ahora, un poco más grande, pero siendo jovencito aún, te dedico estas palabras, hablo de Luciano Parodi, que nos dejó este mensaje a propósito de tanto tiempo compartido. Creo que las principales cualidades de Leo como formador de jugadores es que constantemente está arriba nuestro, siempre para lo que precisemos. Obviamente en el basquetbolístico siempre está en el detalle ahí. Bueno, después es como un padre para nosotros porque siempre estuvo arriba nuestro y ya está. Y bueno, después como técnico lo tomamos muy bien. Creo que nos transmite mucha confianza, siempre está tratando de mejorar y creo que lo apasiona mucho esto y creo que eso es lo más destacable de Leo. No es fácil, además, en el caso de muchos como Parodi, que vienen con ese trasplante tantas veces traumático de ser del interior, de dejar familia, afectos, y de tener que cambiar su realidad siendo muy chico, ¿no? Bueno, es como dice él, ¿no? Sabiendo de que, como decís vos, vienen del interior, en el caso de Luciano, pudo venir con la familia. Uh-huh. Pero sí, uno los adopta como hijos, o sea, constantemente en contacto con los padres, constantemente en contacto con ellos si necesitan lo que uno puede brindarles. Y como dice él, ¿no? Estar arriba de ellos constantemente. Siempre les decía de que, y yo jugando en ese momento, porque estaba jugando, que ellos se tenían que poner un objetivo mucho más arriba de lo que es jugar la Liga Uruguaya. Y creo que eso, repetirlo todas las veces, entrenando todos los días como si fuera el último día, lo incorporaron muchísimo. Y ojalá puedan en un día de mañana poder irse a otro país a jugar. Entonces creo que ellos entendieron el mensaje de prepararse para algo más arriba. Porque yo creo que como está estipulado el torneo acá, se llega fácil a jugar la liga. Porque son 5 fichas, porque son 2 extranjeros y porque hay la mayoría de los demás son todos sub-23. Y bueno, y hay que estar atrás de ellos, ¿no? Hay que estar atrás en todo. Sí, todo el tema de, me imagino, de cuidado personal, de los buenos hábitos, irlos incorporando, todo ese tipo de cosas que tienden a generar justamente una actitud profesional que sea inversión para el futuro. Como dijiste vos, profesional. Yo sé que a esas edades tempranas es difícil, pero de a poquito uno tiene que ir haciendo algo que sea constante. Y no solo es el trabajo mío, acá hay un trabajo del profe que los ha tenido, como fue Mauricio Márquez, de Gustavo Rivas como coordinador, de los dirigentes que tienen que apoyar en todas las situaciones que se observan, ya sea de comida, de suplementos, el club de brindarle las instalaciones para poder, si se quieren quedar una hora más tirando, se puedan quedar. Ellos vivían en una casa del club, ¿no? Ellos vivían en una residencia. Casa, correcto. Pero bueno, después a medida de que fue funcionando, se fue separando y bueno, y algunos, los dos Medina, quedaron viviendo solos. Y bueno, ahí mucho contacto con el padre, o yéndolos a buscar a Tres Cruces, llevándolos a alguna cancha. Cuánto trabajo invisible, ¿no? Pero aparte, después pasa el tiempo, no tanto, pero vos ves a los Medina, Zanota, Parodi,
dirigiéndolos a nivel mayor y rindiendo de la manera que rindieron, siendo tan importante desde el lugar que les tocó, pucha, debe ser una satisfacción interior. Y gratifica mucho, porque aparte los escuchás, y como escuché ahora recién a Luciano, y uno se pone muy contento por eso. Y a veces... Nos tocó salir campeón, claro. Pero si no nos tocaba salir campeón, yo tengo claro que eran las mismas palabras. Entonces, uno está tranquilo con lo que trató de brindarles al máximo a ellos. Y vuelvo a decir, no solamente por parte mía, sino por todo el grupo de trabajo que nosotros trabajamos, de darle el 100%. Y si hay que ir a buscarlo porque necesitan una ayuda, o me acuerdo algún partido en feriados, de ir yo a buscarlo, o ir a buscarlo el profe, de hacerlo y de poder ayudarlos en todo. O sea, más allá de todo lo que es técnico y táctico, que hay que mostrarle todo. O sea, estoy hablando fuera de lo que es el... Y marcarle de a poquito lo que es el profesionalismo. La llegada temprano, el trabajo fuera de cancha, el trabajo en la familia es fundamental. Y en eso hay un grupo de madres que están espalda con espalda con todo. Es un montón de cosas. Yo creo que todos los equipos lo hacen. Pero bueno, los frutos ganando sí, lucen más. Lucen mucho más, sin duda. Leonardo, te propongo una breve pausa y la seguimos. Bueno, cómo no. Abrimos la caja negra aquí en TV Ciudad. Leonardo Silverstein, el técnico campeón de Maccabi, nos acompaña en la jornada de hoy. ¿Por qué el proyecto de Dempty no prospera? A ver, Fabio nos dio muchísimo. O sea, yo siempre digo lo mismo. O sea, parte del campeonato también es parte de él. Yo creo que... Él cuando llega a Uruguay, creo que la mención de los dirigentes era salir campeón. Nosotros lo hablábamos mucho, yo lo hablaba mucho con Fabio, conociendo a los jugadores, que a veces le costaba poner a un jugador joven. Y él me decía, yo tengo que salir campeón y tengo que poner a los que me van a sacar campeón. Qué debate, qué dilema, ¿no? Y yo por otro lado trataba de decirle de que el año anterior habíamos jugado con estos mismos chiquilines y que... Y bueno, y a poquito lo fue conociendo. Y a poquito lo fue conociendo, al principio fue bastante irregular. Pero nosotros íbamos logrando los objetivos. Pero claro, la confianza de los jugadores a veces entraban y al error salían. Pero bueno, Fabio fue muy importante para nosotros. Eso no hay duda. Él en una situación decidió dar un paso al costado. Que bueno, en el caso mío, yo siendo asistente, tratamos de mi lugar de poder revertirlo, de que vamos a seguir adelante, que esto lo vamos a terminar juntos. Y bueno, y se fue. El partido aquel con Huelcan, el del pico, el Huelcan con 4, uh-huh. ¿Les marcó el camino? Y fue duro, fue un partido duro, porque es difícil entrar a un pico quedando 5 minutos. Habíamos sacado 9 puntos porque teníamos 2 tiros. Y planificamos invocar los 2 tiros y hacer una jugada rápida con un triple para meterlo, y lo hicimos. Y bueno, y después el partido se fue complicando solo hasta que ellos se quedan con 4. Y hay veces que no estás preparado para jugar un 5 contra 4, porque no habían suplentes. O sea, en otras circunstancias termina siendo 5 contra 5, pero claro, al no estar preparado a jugar 5 contra 4 y tocar perder... Es muy inusual eso en el básquetbol, porque en otro deporte lo de la uh-huh. inferioridad numérica de algún equipo es una posibilidad más concreta. Es rarísimo. O sea, yo nunca me tocó, ni jugando ni como entrenador. Y nosotros veíamos ahí que sentíamos una presión, porque no éramos 5 contra 4, uno quedaba solo. El que quedaba solo recibía la pelota y ¿qué hago con esto? Y cuando jugábamos en defensa, iban 2 al mejor. Y a veces los nerviosismos iban 3 y quedaba uno solo. Fue complicado y la derrota fue complicadísima, sin duda. Pero bueno, también fue un punto de partida porque nosotros después de playoff jugamos con Welcome. Claro. Y ya sabíamos que jugábamos con Welcome. Y barrieron. Y yo les dije, lo único, recordando ese momento, lo único que nos hace cortar la herida de haber perdido 4 contra 5 era ganarle a Welcome en el playoff.
y le ganamos 3-0. 3-0. Y fue como sanar esa situación porque fue difícil. Cuando, bueno, cuando se va Dempsey, cuando te llega el gran desafío de sigo yo, ¿cómo lo encaraste? ¿Tomaste, te tocó tomar decisiones pesadas ante situaciones que resolviste, ante otras que surgieron, pero tuviste que tomar muchas decisiones? Sí, cuando se fue Fabio, vinieron los dirigentes. Yo lo que le pedí fue a los dirigentes que bueno, que me dejaran trabajar tranquilo, que me dejaran llegar hasta donde podía llegar. Me podía haber pasado de perder el Super 4, perder con la Reborges, que era mi primer partido. ¿Debutaste con la Re? Con la Reborges. Podía haber sido el cruce diferente, pero yo les dije, a mí déjenme terminar hasta donde lleguemos. Y lo primero que dijeron eso, ellos, fue que sí. Y bueno, después sí, uno tiene que tomar decisiones, pero convencidas. Eso lo hablábamos con Alejandro, mi asistente, y con los profes, y las decisiones siempre fueron convencidas. Y bueno, la primera gran decisión fue lo de Freeman o Attila. Que no era fácil, ¿no? Tomando en cuenta la identificación que Attila Pasos había logrado en los últimos años con Maccabi. No era fácil porque yo también con Attila conviví todos los años que Attila estuvo en Maccabi, salvo uno que yo me fui a Tabaré. ¿Y cómo se hace para decir, bueno, lo corto y tomo otra opción? Y siempre con la verdad. Yo hablaba con Attila todos los días. Primero hablaba con él a ver cómo estaba, porque él estaba con un problema en la rodilla. Y después siempre diciéndole de que si el equipo estaba bien, era difícil tomar una decisión diferente. Y bueno, siempre con la verdad. Y mismo él me decía, Leo, el equipo está bien. Yo llegué a ese partido a tomar la decisión, 7 partidos y 7 ganados. Entonces era una decisión que yo lo tenía convencida, pero para todos en general era difícil porque no sabían lo que nos podía dar. Sabiendo que después podía ser un cruce Trubil y que tenía grandes de peso. Pero bueno, está, fue una decisión convencida y los dirigentes lo acataron y bueno, y hoy estamos festejando. Sí, hoy con las cartas vistas salió todo fenómeno, pero también, no sé, sobrellevar el tema de la lesión de Isaguirre, darle minutos a Zubic, que Hicks jugara en algún momento de 4, tantas cosas a resolver y tantas decisiones en las que asumiste riesgo. Eran muchas, sí. Era eso. Ya en el Super 4 algún dirigente quería que jugara Attila y bueno, yo estaba convencido de que quería ganar el Super 4, que quería llegar a los playoffs ganando. Bueno, pero fue la gran inversión también. Más allá de asegurar sellar el pasaporte para la actividad internacional, fue la plataforma para llegar muy fuerte a la definición, ¿no?, de la liga. Y fue el convencernos todos. Cuando yo agarro el equipo, también les dije a los jugadores, esto lo vamos a sacar entre todos. Y fue un compromiso que hicimos todos. Porque bueno, yo soy un entrenador joven, porque los jugadores más referentes tienen mi edad o 2 años más. Y frente al respeto, que fue lo primero que nosotros hablamos, y frente a que todos juntos lo vamos a sacar, los que son jóvenes, los demás trayectoria, yo como joven y poniendo ideas, y lo sacamos entre todos juntos. Esa es la gran realidad. Ahora, ¿cómo fue dirigir? Vos tenés 36, vas para 37, pero dirigir a Hicks, a Boston, mayores que vos. Ellos casi de 40. Y bueno, en el caso de Hicks y de Boston, los conozco. O sea, ya trabajamos el año anterior con Hicks y yo en el pasaje con Tabaré trabajé con Boston. Con Leandro no lo conocía, pero esos 3-4 meses que estuve con Fabio lo pude conocer. Es contemporáneo tuyo, ¿no? ¿Tiene tu sí, edad? Sí, claro. Pero como te decía, frente al respeto y frente a lo que es el profesionalismo, se fueron haciendo las cosas, no te digo fáciles, porque en todo equipo siempre hay problemas, pero se fueron afrontando, como te decía, todos juntos. Y me parece que esa fue la clave. En el momento que nosotros íbamos 2-1 abajo con Trubil, y yo hablé con los jugadores y la aposta la agarró Leandro. Y habló de cómo habíamos perdido, de que teníamos que se podía perder, pero que había otras maneras de perder, siempre dejando todo. Y bueno, en ese caso la tomó la aposta él. Sin duda que nos llegó a todos. Entonces, como te decía, fue un trabajo en conjunto, un trabajo de respeto.
y más que nada de profesionalismo. Sabiendo el rol de cada uno. Eso, ¿no? Saber el lugar que a cada uno y la función que a cada uno le toca. Y el respeto, base sustancial, indispensable como punto de partida. Ahora, ¿cómo es dirigir a un fenómeno como García Morales? Y te exige todos los días. Él te exige. Y sí. O sea, yo, mi manera de ser es de no dejar nada librado al azar. O sea, eso por naturaleza. Pero yo sabía que Leandro al otro día ya estaba viendo el partido. Y eso me exigía verlo yo dos veces. Y obviamente en alguna situación de los sistemas, del rival, estar preparado porque él sabía, porque él observa mucho los partidos. Y sinceramente, yo sumamente tranquilo, porque a mí me gustan las exigencias y, como te decía, no me gusta dejar nada librado al azar. Y creo que él me ayudó en estar constantemente activo en todas las situaciones y activo a todos sus compañeros. Entonces creo que Leandro es un jugador que genera eso en todo. Y me parece que al grupo le vino muy bien. Me hace pensar con lo que contás de Leandro, ¿no? Habitualmente a los fenómenos, ellos se plantean una sobreexigencia y también la proponen para el grupo, no para que el resto juegue a la altura de ellos, porque yo qué sé, me viene la imagen de Tato López. Pero son jugadores que no negocian el esfuerzo, ¿no? Sin duda. Y ahí muchas veces viene el cliché y la definición de paz. Son tipos conflictivos. Son tipos súper aplicados, ¿no? Son aplicadísimos. Sumamente profesionales. Y lo que generamos con este grupo, que son jóvenes, es observarlo y aprender. Terminaron un montón de compañeros de él jóvenes haciendo las mismas rutinas que hace él. Entonces, esas cosas se valoran mucho. Obviamente es un ganador, al igual que Hicks, que siempre quieren ganar. Y bueno, y eso ayuda al trabajo final. Vuelvo a decir, nos tocó ganar. Si nos tocara perder, uno se va tranquilo, porque da el máximo. Y como decís vos, o sea, ellos no regalan días. Al otro día que nosotros jugamos, nosotros hacemos regenerativo. Y bueno, y todo el grupo está al otro día, pronto para una nueva exigencia. Sabiendo que es difícil llegar a una final, que es difícil salir campeón. Y bueno, lo hemos logrado con todo esto, que no fue fácil. La realidad es esa, no fue fácil. Difícil debe ser gestionar un grupo donde hay una brecha importante, intermedia, en el tema de edad, ¿no? Porque tenés jugadores grandes, consolidados, con mucho trayecto, y jóvenes con un montón de condiciones, pero que recién aparecen. Te falta la generación del medio. La del medio, sí, y al perder a Seba, claro, perdimos el referente de edad. Era el nexo, ¿no? Correcto. Pero bueno, ahí creo que es muy destacable el trabajo de Michael Hicks, que él es el nexo, con mucho más años que capaz que Leandro. Él siempre fue el nexo entre el superprofesionalismo, los jóvenes que tienen que llegar a eso mismo. Y bueno, y por el parte mía, darle confianza máxima a todos los que eran más jóvenes. Claro. O sea, la confianza de Leandro, Boston, Freeman y Hicks la tienen siempre porque por lo destacado que son y lo que fueron. Los jóvenes eran los que necesitaban agarrar más confianza y creo que en ese sentido le pudimos dar una gran ayuda. Definiste un título en este juego de oposición, que es el básquetbol, juego de estrategia, con un entrenador con 14 temporadas y creo que 6 definiciones, ¿no? Sí, sí. O sea, uno, ya cuando llegaba a las finales o antes, una semifinal con Tito, claro, era difícil porque, sin duda, o sea, yo era mi primera experiencia en los playoffs. Si bien estuve acompañando a Marcelo como asistente, no es lo mismo ser asistente que ser entrenador. Y sí, en la final con Gerardo, mi gran respeto, porque es un entrenador con mucha trayectoria, que sabe muchísimo, que fue entrenador de la selección. Y sí, constantemente era un ida y vuelta de proponer cosas
que todos los partidos eran totalmente diferentes. Pero bueno, eso es lo lindo que también tiene este deporte y lo que me gusta a mí como entrenador. Eran desafíos constantemente, era terminar el partido y ya verlo a la hora para ver qué cosas se pueden cambiar, qué cosas nos propuso que nos complicó. Nosotros teníamos 4 o 5 situaciones que no las necesitamos usar porque no las generó Gerardo, pero las teníamos. Una zona, un cuadrado, un triángulo, porque tenés que estar preparado. Pero sí, la verdad que a uno también le pone contento en el grupo de trabajo que hemos trabajado, que hemos hecho, de poder ese desafío de entrenadores, poderlo haberlo ganado, pero acá si no tenés los jugadores... No, de acuerdo. Pero tiene que haber una guía, ¿no? Y el crecimiento que para vos ha significado esto. Sí. Ese crecimiento que también viene desde las formativas. O sea, yo con estos chiquilines, lo he dicho, hemos ganado varios torneos de formativa. Y te va preparando. Así claro. Como se va preparando ellos, nos vamos preparando nosotros. Sí, vas adquiriendo un barniz muy especial. Y sí, porque en formativa vos también jugás playoff, jugás series en las finales a ganar 3. Entonces, vas aprendiendo. Pero sí, este año el aprendizaje es espectacular y esperemos seguir aprendiendo. Bueno, y siguen viniendo cosas muy interesantes. Hablaremos de ellas después de esta pausa. Leonardo nos acompaña, el entrenador de Maccabi, Leonardo Silberstein. Abrimos la caja negra aquí en TV Ciudad. Noto que los entrenadores de básquetbol de alguna manera tienen una preparación más profunda y una aplicación más minuciosa, por ejemplo, que los de fútbol. Hoy en día la tendencia en el fútbol, más allá de las modas y las épocas, ¿no? La marcó el Barcelona de Guardiola, el juego de posesión y demás, pero es, para ser competitivo, la intensidad, la defensa dura, la salida rápida, las transiciones intensas, el aprovechamiento de los espacios. Y eso tiene mucho que ver con ese molde, ese modelo que los entrenadores de básquetbol desde hace mucho establecen, ¿no? Sí, yo sinceramente, si bien tengo una idea, no sé mucho cómo se trabaja en el fútbol. Lo que sí nosotros estudiamos mucho el rival. Y tenemos sesiones de video de lo que el rival hace. De lo que el rival propone en ataque, de lo que propone en defensa. Y eso es una observación permanente hacia los jugadores en todos los partidos antes de cualquier rival. Ustedes se agarran a la hora del estudio muchas veces con muy poco tiempo útil entre partidos, en una serie final, por ejemplo, pero prácticamente le hacen una autopsia al rival, ¿no? Sí, para nosotros me parece que es un poco más fácil que en el fútbol porque ya hay cosas que son predeterminadas. Si bien el jugador tiene su aspecto individual que te genera, o su talento que genera diferentes cosas, cuando un equipo marca una jugada ya sabemos hacia dónde va. Entonces podemos, a partir de defensas diferentes, poder arriesgar cosas o llevarlo a donde nosotros queremos. Un juego de anticipación. Correcto. Yo veo a veces que en el fútbol es diferente, porque a veces la pelota puede ir para cualquier lado. Si bien sé que se trabajan en jugadas, lo veo como más... diferente, o sea, puede salir hacia cualquier sector la pelota. En el básquetbol me parece que es más específico, pero como decís vos, sabemos minuciosamente un montón de cosas. Por eso en estas cosas de los playoffs se van cambiando cosas. Y eso es lo lindo que tiene, una cortina diferente, una posición de un jugador de un lado y del otro, para que las ayudas defensivas sean más largas, por ejemplo. Pero sí, se trabaja mucho con lo nuestro y con lo del rival, eso no hay duda. ¿Tanto, qué tanto puede incidir un entrenador en un minuto de tiempo? Y incide mucho, mucha gente me hace la misma pregunta de todas esas rayas. Y bueno, son sistemas que nosotros tenemos y que hemos trabajado todo el año. Si bien nosotros podemos tener, no sé, 12, 13, 14 sistemas de juego, cuando uno pide el minuto de tiempo, se enfoca hacia el final de un sistema de juego. Bueno, vamos acá y vamos a terminar acá porque el rival que te marca a vos tiene 4 faltas y nos viene bárbaro que salga por quinta. Bien. Sí, pero tenés que tener una lectura ágil y unos reflejos muy desarrollados. Por eso me parece que hay que estar, viste, tranquilo.
para poder bien. Llegarle al jugador. Y son dos cosas puntuales. Bien, pero también es una resolución compleja, porque tenés que estar hablando de una manera uno, en otro idioma otro, y todo en ese lapso abreviado. Sí, sí, sí. Es poco tiempo para toda la información que se con un ruido bárbaro, con una cámara y un micrófono encima. Sí, sí, claro, claro. Pero bueno, ahí el foco va a ser una, dos opciones, dos cosas claras. Y bueno, después poder ejecutarla, porque el rival también claro. juega. A veces ejecuta, a veces no. Pero marcarle por lo menos una idea. Los minutos a veces se hacen raros y difíciles. ¿Por qué la defensa es tan importante en el básquetbol? Bueno, uno mira la NBA y es lo que grita la gente, pero lo que demanda, ¿por qué? Y bueno... A la hora de proponer partidos, habitualmente uno los escucha a ustedes, bajar al rival de tantos puntos, como punto de partida. Lo que uno propone es, si uno defiende de una manera correcta, se supone que tenés el primer ataque, que es el más fácil, que es el ataque rápido. Entonces, si nosotros logramos defender fuerte, capturar el rebote y salir rápido, no necesitamos hacer ningún sistema y que el rival no genere ningún problema. Entonces pasa a ser la defensa una identidad muy importante en el juego. Que a veces se puede hacer, a veces no, pero... En un equipo como el que me tocó dirigir, que hay muchas vías de gol, la defensa pasa a ser fundamental. Porque uno como entrenador sabe que los goles están. Ya sean de Leandro, ya sean de Hicks, sea de Luciano, de Freeman. Entonces fue una de las cosas que también con Alejandro Muro tratamos de inducir de que la parte defensiva tiene que ser primordial. Sabiendo que nosotros más de 75 puntos íbamos a hacer siempre. Uh-huh. Difícilmente no podíamos llegar a hacer 75. O sea, bajar de 70 a los rivales es decisivo. Era decisivo, era fundamental. Para ejecutar todo eso y para tener vías más accesibles de llegada al gol, correr la cancha, saber correrla es fundamental. Y la parte física juega un papel preponderante. Sin duda. Ahí el trabajo de Alejandro Souto y Christopher, junto con el trabajo de los médicos, porque claro. va acompañada, hicieron un trabajo muy bueno. Nosotros entrenábamos muy duro, doble horario, y el trabajo de Alejandro realmente fue muy importante porque el equipo corría, el equipo no era un equipo largo, extenso, y a veces los minutos eran muy cargados en dos o tres jugadores y respondieron espectacular. Bueno, ahora se te plantea nada menos que el desafío de ser parte del cuerpo técnico de la selección uruguaya. Ahí está tu socio y Marcelo deja este mensaje acerca, más allá del conocimiento y del tiempo compartido, ¿por qué la elección? ¿Por qué tu incorporación al grupo seleccionado? Lo elegí a Leo porque, primero por su conocimiento del juego que tiene, por ser muy buen entrenador. Después por la química que tenemos de haber trabajado casi 3 años juntos. Y después porque creo que tiene condiciones de sobra para desempeñarse como asistente de una selección nacional. Así que... Más que nada es por eso y por su buena gente, es un muy buen compañero de trabajo. Hay un valioso poder de síntesis en el concepto que nos regala Marcelo, ¿no? A grandes trazos él apunta a algunas cosas sustanciales que te definen. Primero el agradecimiento es a él, porque él es el entrenador y él puso mi nombre confiando en mí. Y como decía él, ¿no? Yo lo conocí a él en el 2010, cuando vino de Italia a dirigir a Hebraica. Y bueno, y yo no lo conocía antes porque no tuve el placer de que me dirigiera. Y bueno, y sinceramente hicimos química muy, muy rápido. Es un gran tipo, sabe muchísimo y... No para, ¿no? Uno nota que es hiperactivo. Sí, no para y es como te decía antes con Leandro, ¿no? Constantemente te tiene pronto para cualquier situación. Y yo aprendí muchísimo con él, aprendí muchísimo el rol de entrenador y el rol de entrenador hacia el asistente, porque él te deja muy libre trabajar y eso a un asistente lo va proyectando y hasta más adelante, porque uno no puede pasar. Puede pasar de que al entrenador lo expulsen en un partido y tengas que vos te estar a cargo del equipo y si uh-huh. vos no tenés esa libertad o no tenés ese...
ese trabajo previo con los jugadores se hace obviamente muy difícil. Pero bueno, sí, hicimos un gran grupo de trabajo en Maccabi. Como siempre digo, espalda con espalda y tratando de ir para adelante con el mismo objetivo. Y sí, me pone muy contento de que se haya acordado y que estemos juntos en este emprendimiento de la selección, que es lo más grande que hay para cualquier persona. Así que daremos lo máximo para dejar a Uruguay en lo más arriba posible. Hablando de selección, ¿no? ¿Por qué el básquetbol ha perdido lo que en su momento fue patrimonio? Hoy en día el fútbol tiene algo muy importante, que me parece es lo que más rescata y valora a la gente. El compromiso participativo, la adhesión de los jugadores. De alguna manera, el básquetbol lo perdió. ¿Cuál es el motivo? Y bueno, lo hemos conversado mucho con Marcelo. Yo creo que un factor es la identidad. Y siempre proponer más cosas para que el jugador esté preparado solamente para jugar y para rendir. En eso él tiene un gran logro en este momento de preparación, porque bueno, no vamos a entrenar acá, no vamos a ir a Estados Unidos, acá no tenemos una cancha para entrenar, vamos a intentar aclimatarnos a lo que va a ser Venezuela, y todas esas cosas el jugador las observa. Uh-huh. Y recuperar el sentimiento de representar a tu país. Por eso también los trabajos con una sub-23, porque esto se empieza a partir de las bases más bajas. Y bueno, y lograr nuevamente el querer jugar por la selección. Más allá de dificultades de calendario, de repente falta eso, señales serias, consistentes a nivel organizativo para que los que son figuras, los que están en otras latitudes, dejen de lado de repente la prioridad que un contrato o un seguro puede significar y pongan por delante el poder estar. Bueno, eso va un poquito en lo que va a pasar más adelante. O sea, la organización del básquetbol ahora va a cambiar, va a ser similar a la del fútbol. Van a haber situaciones de local y de visitante, como pasa en las eliminatorias de fútbol. Uh-huh. Que va a liberar a todos los jugadores del mundo a representar a su país. Bien. A veces la situación del jugador también es difícil, o sea, porque si un jugador no tiene contrato en el exterior y a veces le puede pasar algo, pero con este nuevo formato es mucho más fácil para el jugador y va a ser también más fácil para la selección, en este caso la uruguaya. Pero como decís vos, lo organizativo es fundamental. Creo que ahí es donde nosotros, o más que nada Marcelo, puso la mira. Y esperemos que, bueno, frente a los resultados, que también son importantes, porque es una realidad, o sea, a veces es importante ganar algo como para que todo corra diferente. Pero bueno, acá el trabajo de Marcelo, si se puede asimilar a lo que hizo o lo que ha hecho Tavares, creo que nosotros vamos a volver a lo que éramos antes, la selección de básquet. Claro, lamentablemente el resultadismo impera y es una ley demasiado perversa a veces. Tavares debutó, perdió 3-0 con Perú en una Copa América en Venezuela y ya lo querían echar. Pero lo que acabas de decir tiene mucho sentido, ¿no? Recuerdo haberlo entrevistado en este mismo programa hace muchos años, antes de que él volviera a la selección. Y él hablaba, viendo el estado de situación caótica del fútbol uruguayo, de la necesidad de una especie de mecenas intelectual, una cabeza superior. Después termina siendo él, ese mecenas intelectual. En este caso está bien lo que vos planteás. Son ustedes, gente muy joven, pero con mucha lucidez, los que están orientando ese cambio. Me parece que, y esto corre por mi cuenta, a nivel dirigente, está faltando justamente no solo el criterio, sino el mantenimiento de esas líneas de acción para que todo ande por otro camino, ¿no? Y va acompañado. O sea, nosotros sabemos que somos un país rico y que bueno, todo lleva su gasto económico. Lo hablábamos con la selección, yo me imagino que Tavares tiene que adecuarse a lo que ellos viven en Europa. Claro.
Entonces, yo también recuerdo que en el 2010, para el Mundial de Sudáfrica, Uruguay perdió en Perú, estaba prácticamente ya casi eliminada y era un caos. Y bueno, y se caía todo, incluso la estructura establecida desde las bases, ¿no? Y terminó que cuarto. Es lo más importante. Clasificó, ¿sí? Terminó cuarto en el Mundial. Pero bueno, ahí es una comunión de muchas cosas, del entrenador como cabeza, de los dirigentes apoyando lo que el entrenador quiere y después, bueno, obviamente los jugadores, ¿no? Bueno, por eso ha sido tan importante todas esas semillitas que han venido plantando en Maccabi desde hace años y desde tan abajo, ¿no? Y le hemos generado una identidad. Yo recuerdo estos chiquilines perdiendo una final de cadete, llorando todos. Y estaban en el club hacía 3-4 años. Y bueno, y ellos no son hinchas de Braica, pero tienen una identidad. Hay un sentido de pertenencia desarrollado. Y creo que eso es fundamental en todos los equipos. Al menos te da un plus. Te da tirarte una pelota más o bueno, generar un montón de cosas que logramos hacerlo este año. No siempre se gana y a veces perder es bueno también. Nosotros estamos acá y puede pasar que el próximo torneo no nos toque ganar o claro. Nos toque situaciones difíciles que hay que resolver. Lo bueno, como te decía, en el punto cuando te toca perder, dejar todo y quedarte tranquilo de lo que has hecho ha sido al 100% y sin dejar nada librado al azar. Un gusto, Leonardo, y que venga lo mejor, valorando lo hecho, que ha sido mucho, muy importante y muy poco tiempo, y lo que viene es altamente desafiante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y esperemos volver en algún otro momento. Con gusto. Sea bueno o sea malo. Claro, más allá del gana-pierde, ¿no? Es así, hoy estamos disfrutando de que nos tocó ganar, pero nos va a tocar perder. Y bueno, hay que estar también preparado para perder. Como decís vos, es bueno a veces perder para dar un paso más adelante. Así se crece, muy amable. Gracias. Nos acompañó hoy Leonardo Silverstein, el técnico campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol, integrante de la selección uruguaya, su cuerpo técnico. La semana próxima para ustedes el desafío, como siempre, de reencontrarnos aquí en TV Ciudad cuando volvamos a abrir la caja negra. Han sido muy amables.